Hola, muy buenas. Para los que seguís habitualmente la sección de Magia Fácil, vengo a presentaros un efecto que, aunque ya está subido en mi canal, no está en la sección de Magia Fácil. Y es de los más fáciles que se pueden llegar a hacer. Por el simple hecho de que es un efecto que el mago apenas toca los naipes, lo hace un espectador. Así que todo dependerá de la presentación que le des al juego para hacerlo más espectacular. Os realizo este juego con una baraja Supreme Line, las nuevas barajas puestas a la venta en Magic Trick y obviamente en otras tiendas, pero no hago más publicidad que de mi propia tienda. Baraja editada, creada por Bicycle. Tiene algunas diferencias respecto a las estándar o Rider Back, y entre ellas es que incluye una carta de cara blanca y una carta de doble dorso y una carta gimmick para hacer un juego simpático a tus espectadores, para el cual generalmente requiere un poquito de habilidad. No entraré en estos juegos ahora, sino que vengo a presentaros el juego de la cuenta atrás. Bueno, para este juego y esta baraja, es idónea para ello. Necesitamos 53 cartas. ¿Y por qué digo que es idónea? Pues porque esta baraja incluye un Joker. Generalmente todas las barajas incluyen dos Jokers, pero esta, por ser una edición distinta, pues solo trae un Joker y se dejará en el interior de la baraja. Así que tú entregas a tu público la baraja a mezclar. Ya digo, es importante que contenga 53 cartas. Si no contiene 53 cartas, que solo tuvieras 52, porque estás utilizando una estándar y los jokers por alguna razón los has tirado, los has perdido, os indicaré qué hacer para sustituir el joker. Que no hay que hacer nada especial, pero en el punto clave os lo indico. Bien, pues le das al espectador, a un espectador, la baraja a mezclar. Le indicas que la deposite. Ya digo que desde que sale el juego, el mago no toca la baraja. Y hasta un punto determinado, que no hay que hacer nada especial. Le indicas al espectador que deposite la baraja, como acabo de decir yo, en el centro del tapete y que corte con la mayor precisión por la mitad. Y que de las dos mitades haga pues sendas mitades nuevamente. Bueno, con lo cual tendrá cuatro paquetes. Es importante que los paquetes contengan más de 10 cartas para la correcta elaboración del juego. Así que le das a elegir uno, el que quiera, y le indicas, si el paquete que eliges no tuviera más de 10 cartas, lo tienes que eliminar, tienes que utilizar otro. Si no, el juego no funciona, es así de básico. Bien, supongamos que elige el tercero, que oculte las cartas, yo no lo haré para que lo veamos claramente, y que las cuente. Así que procedemos, como si hiciera el espectador. Se daría media vuelta, las pondría debajo de la mesa, de alguna manera, y hace uno. Mentalmente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Del número que obtiene en el recuento, debes simplificarlo. En este caso, un 15. Le pones un ejemplo con cualquier otro número. Bueno, no sabrás qué número tiene él, así que tú le pones un ejemplo. Le dices que debe separar los dos números 1 y 5. Para ello le indicarás que él obtiene una cantidad de dos cifras, que separe las dos cifras y las sume entre sí. Fácil, ¿verdad? 1 más 5, 6. Bien, que cuente la sexta carta. 2, 3, 4, 5 y 6. Que la observe, en este caso el 2 de picas, y que la deje en el mismo lugar. Que no haga. Para ello, en vez de darse él media vuelta, pues date tú media vuelta como mago y él trabaje tranquilamente en lo alto del tapete encima de la mesa. La carta número 6, en este caso, es el 2 de picas. La deja en el mismo lugar, no mezcla ni hace nada y deja el montón sobre el tapete. Que el resto de los montones, en el orden que quiera, los ponga todos, todos, sobre el montón elegido. Y aquí es donde el mago actúa y empieza a tocar las cartas. Más que nada para que, lo podría hacer el espectador también, pero para que no haya mucho lío y no le des toda la labor a él, pues el aporte mágico del mago, pues evidentemente con sus manos, llevará a cabo el efecto. Bien, si no tuviéramos 53 cartas, es ahora
que deberías coger una carta de la parte inferior y situarla en la parte superior, bajo cualquier pretexto. Da exactamente igual, te lo inventas. Pero como tenemos las 53, no importa. Las dejamos ahí. Le indicas, voy a hacer 4 montones de cartas con sus valores. Le dices, las figuras, a ver si nos aparece una cercana, le indicas que valen 10. Y tú contarás, aquí tenemos la, si aparece una figura, vale 10. Y tú contarás cada lanzamiento de naipes un número hacia atrás, empezando por 10. O sea que tú haces lo siguiente. 10. Oh, ya digo que lo puedes hacer tú, lo puede hacer el espectador, no hay ningún problema. Pero que le quede claro las instrucciones. Y tú cuentas 10, 9, 8, y en el momento que el número nombrado al lanzamiento de carta coincida con la propia carta, 10, 9, 8, se detenga, o me detengo, si lo estoy haciendo yo. Y lo dejamos a un lado. Y reiniciamos la cuenta, 4 montones. Y contamos 10, 9, 8, casualmente, sale otro 8, ya es casualidad, ¿eh? Nos volvemos a detener. Tercer montón. Yo me inclino, ahora estoy pensando que las veces que lo he hecho, le he dado las instrucciones al espectador para que lo haga él. O sea que me inclino para que siga el espectador llevando a cabo el efecto. Tercer montón. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Quería comentaros, como sale el Joker, pues os lo explico. El Joker no le damos ningún valor, como si la carta no correspondiera. Continúas con la cuenta. 4, 3, 2, 1. Y al llegar a este número, al llegar al 1, si no ha salido ningún valor que coincida, el 0 es una carta boca abajo. Porque vamos a hacer una suma posterior. Y evidentemente 0 no suma, la tapamos. Estas las sabemos porque es donde nos detuvimos. Y esta llega al 0. Empezamos de nuevo por cuarta y última vez. 10. Como es un 10, nos quedamos aquí. Recuerda, las figuras, si salen como primera instancia, se detiene, vale 10. Y el propio 10 también. Bien. Finaliza el recuento de cartas cuenta atrás. Y ahora hacemos el recuento de valores obtenidos al azar. Siempre recuerda y coméntale que esto está hecho al azar, porque él mezcló y él eligió un montón y él cortó. Eso es importante de decir. Bien. 8 y 8, 16 y 10 más 26. Ahora sí le pides, si lo deseas también, claro, que te entregue la baraja y tú cuentas. O cuenta él, ningún problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Cuando llegue 26 que se detenga. Y la carta número 26 le puedes pedir, le puedes indicar qué carta había elegido, qué carta le había tocado en el recuento de la simplificación de los números. Y cuando él te diga, inevitablemente, el 2 de picas, le das media vuelta y es exactamente la carta elegida por el espectador. Queda claro, ¿verdad? Os recuerdo que para la realización de este juego, en todo momento, no es el mago quien toca la baraja, siempre es el espectador. Si le quieres dar la baraja a él hasta el final, hasta el propio recuento, siempre es un riesgo, ¿eh? Tener en cuenta que en el recuento el espectador se puede equivocar. Al lanzar naipes puede contar mal o sacar 2 a la vez. Si la baraja es bicycle, si es nueva completamente, como es el caso, va a ser muy difícil que se lleve 2 de golpe, ¿eh? Haría un perfecto doble leaf o un break estupendo siendo un simple espectador. O sea que es fácil que no se dé. Pero si quieres llevar el efecto hasta el final en manos del espectador, evidentemente todos los recuentos, el de los naipes, el de la cuenta atrás y el de lanzar hasta llegar al número obtenido, que sean en voz alta. Excepto los iniciales en la elección del montón, estos, evidentemente, mejor hacerlos en voz alta. Juego de cuenta atrás para todos vosotros, a los que os gusta seguir la sección de magia fácil.
que lo disfrutéis. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo.